Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes, investigadores, científicos, inventores, innovadores y personas y representantes de instituciones públicas y privadas del país en general vinculados o con interés en investigación, desarrollo e innovación. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Aprendiendo a utilizar las bases de datos de patentes, técnicas y estrategias. Les saluda Ciro Cámara, coordinador del equipo de ejecución de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca dar a conocer las bases de datos de patentes a nivel global con mayor uso para la búsqueda de información tecnológica abordar sus características más esenciales, así como brindar recomendaciones y consejos prácticos para aprender a utilizarlas de forma apropiada para fines de los procesos de investigación, desarrollo e innovación. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor John Carlos, quien es químico farmacéutico egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de maestría en gestión y política de la innovación y la tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con especialización en patentes en Uruguay, Colombia, Alemania, Suecia y Corea del Sur. Actualmente se desempeña como coordinador de la Red Nacional de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, John. Ok, muy buenas tardes con todos y con todas. Muy buenas tardes con todo el equipo de, de la escuela y, como dice Ciro, por la puntualidad que están aquí eh, para atender esta charla. Espero que eh, colma sus expectativas. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a compartir mis diapositivas. Y el día de hoy. Pues vamos a hablar sobre eh, las bases de datos de patentes, técnicas y estrategias. ¿Ok? Algunos de ustedes seguramente han escuchado hablar ya de las patentes eh, y tienen alguna idea de lo que son las patentes, ¿no es cierto? Y, pero hoy día vamos a aprovechar esta información ¿no? que se encuentra en las bases de datos, ¿no? Y cómo podemos hacer una búsqueda de información tecnológica, qué técnicas o estrategias podemos utilizar para recuperar información de nuestro interés, ¿no? Información dicho sea de paso que es utilizado en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no es ¿cierto? Listo, entonces vamos a empezar. No tenemos mucho tiempo, así que eh, si tienen consultas o preguntas van a ir escribiendo en el chat. Eh, van a ir recolectando la, las preguntas y al final me lo, me lo, me lo harán llegar para eh, responderlas, ¿ok? Entonces vamos a ver eh, estos puntos, una pequeña introducción al tema de patentes, eh, luego vamos a ver la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, un caso de búsqueda práctico y eh, cómo usar la base de datos del INDECOPI, ¿no? Ok, entonces... Eh, las patentes ¿no? constituyen una amplia fuente de información que abarca todos los ámbitos de la tecnología. Ojo, aquí eh, no quiero que, que piensan pues, que las patentes son las marcas, ¿no? que es fácilmente confundible a veces en el ámbito de la propiedad intelectual o industrial que eh, eh, una marca constituye una patente, no? Las patentes están reservadas, el nombre exclusivamente para los desarrollos tecnológicos, ¿ya? aquellos que resuelven un problema técnico en cualquier campo de eh, la ciencia, la tecnología, no? Incluso en el campo de la vida diaria, ¿no? resuelven cualquier impedimento técnico. Por eso que las patentes están relacionadas con eh, la tecnología. Entonces, resulta, eh, desde este punto de vista, eh, fácil utilizar la información que ofrecen las patentes para el aprovechamiento en los procesos de investigación, emprendimiento e innovación. Eh, las patentes tienen una función de proteger una determinada solución técnica, una tecnología, un, un producto o un procedimiento, ¿no? Para que eh, nadie más pueda hacer lo mismo para que eh, en este caso el titular de la patente pueda eh, ser exclusivo en el mercado, pueda ser eh, quien decida si licencia una patente a un tercero, ¿no? O eh, evite, ¿no? Competidores respecto de esa tecnología en particular. Ahora, las patentes no tienen un, un tiempo ilimitado de vigencia, al contrario, ¿no? Tienen un... Tiempo de entre 10 y 20 años, debido a que esa tecnología, al ser novedosa, pues tiene la exclusividad de poder comercializar quien es dueño de la patente. ¿Ya? Entonces, pero esta información, las patentes tienen otra característica, que es la característica de territorialidad, ¿no? Quiere decir que las patentes son válidas solamente en el país donde se ha otorgado la patente. Entonces yo para tener validez con mi patente en todo el mundo, pues tendré que registrar en todo el mundo. Pero normalmente así no funciona el sistema de patentes. El sistema de patentes o quienes eh, utilizan las patentes para proteger una tecnología, pues lo hacen en los mercados o en los países donde eh, tienen potencial de poder comercializar esa tecnología o asociarse con empresas donde se pueda transferir esa tecnología. Entonces por eso es que la información... Que, que, que se puede recoger de las bases de datos de patentes pueden ser aprovechados en los países donde no ha sido protegido ¿no? eh, esta, esta tecnología o donde, habiéndose protegido, pues yo de repente quiero hacer investigaciones ¿no? para que cuando esta tecnología pues, pase los 10 o los 20 años de vigencia, yo pueda sacar una nueva tecnología. ¿no? O puedo llegar a un acuerdo con eh, el dueño de esta tecnología a través de una licencia, por ejemplo, para poder hacer mejoras. Y eh, comercializar esta tecnología. Un dato importante es que la Oficina Europea de Patentes calcula que el 70% de la información contenida en la documentación sobre patentes no está disponible en ningún otro lugar. O sea, quiere decir que esta información que ustedes van a encontrar en la patente, ¿no? en, las, en la base de datos de patente, al menos el 70% no van a encontrarlo en revistas científicas, no va a estar divulgado en un libro, no va a estar divulgado en general en el Internet. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque esto es un instrumento, como vuelvo a decir, un instrumento que da competitividad a las empresas, ¿no? Que da competitividad a quien lo posee, ¿ya? Para, para excluir a terceros de hacer lo mismo. Entonces, no tiene una función de incrementar el estado del arte, de incrementar necesariamente el conocimiento, ¿no? Sino de... Eh, eh, de comercializar tecnología, claro, cuando una vez que se venza el, el, el tiempo, el derecho de las patentes, pues esta información entra al dominio público, ¿no? O también estará en el dominio público cuando no haya sido protegido en un determinado país. Y, y, y de ahí es donde nosotros nos vamos a aprovechar, ¿no? Eh, esta información para poder desarrollar eh, nuevos inventos, para tener ideas de investigación, para mejorar eh, ciertas tecnologías. Ya, entonces, eh, una solicitud de patente es un documento publicado por una oficina de propiedad industrial durante la tramitación de una patente de acuerdo con una estructura uniforme. Entonces, mucho de, de lo que vamos a ver hoy día eh, está casi estandarizado a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que eh, se publique un documento que se publique durante la tramitación está eh, funciona así en más de 150 países del mundo en los países que han firmado el convenio de París y que tienen este convenio del sistema de patentes ¿no? entonces eh, por eso es que eh, mucho de eh, los de los trámites o de la legislación en, en patentes una buena parte es común a estos países Okay, entonces con de acuerdo a una estructura uniforme esta estructura uniforme también es casi estandarizado a nivel mundial no Entonces si yo soy capaz de presentar una solicitud de patente en Perú también lo puedo presentar haciendo prácticamente la traducción lo puedo presentar en, en Japón en China en Corea etc. Entonces la información sobre patentes se divulga a escala mundial, es decir, cualquiera puede sacar provecho de esa información en cualquier lugar del mundo. No vuelvo a repetir acá, teniendo cuidado de que esa información, si es que está patentado, hay que tener cuidado, ¿no? De eh, ver para qué utilizo esa información. Si utilizo para hacer investigación, probablemente no voy a tener mayor problema porque no estoy, eh, voy a, no estoy comercializando, simplemente estoy haciendo investigación, ¿no? Pero si yo quiero comercializar una, una tecnología en base a una información patentada, pues ahí sí voy a tener que requerir de algún permiso. Pero si utilizo esa información que no está patentada en el Perú, eh, pues puedo utilizarla no eh, para mejorar una tecnología, para replicar incluso esa tecnología sin cometer eh, algún tipo de infracción. Entonces... Eh, a ustedes van a ver eh, en la primera página de una patente, van a ver pues, que hay ciertos datos, eh, datos interesantes que eh, con una primera mirada podemos eh, saber eh, quién es el inventor, quién es el solicitante, de qué se trata la invención, cuál es el resumen, eh, cuándo ha sido presentada la solicitud, de dónde proviene la solicitud, si viene eh, de un determinado país. Eh, etcétera, ¿no? Hay mucha información en esta primera página y en la base de datos podemos utilizar toda esta, esta información para recuperar solicitudes de patentes, ¿no? Por ejemplo, aquí dice solicitante, Universidad de la Laguna, ¿no? Entonces yo puedo de repente poner en el campo solicitante, Universidad de la Laguna y ver, por ejemplo, cuántas patentes tiene esta universidad, ¿no? O cuántas patentes tiene el inventor José Enrique García Hernández, ¿no? Etcétera, o cuántas solicitudes de patentes relacionados con, con esta tecnología, acá ven una clasificación internacional, han sido eh, solicitadas en los últimos cinco años, ¿no? A través de las fechas de eh, publicación, por ejemplo, ¿no? La fecha de eh, publicación de una, de una solicitud. Aquí está la fecha de presentación, hasta la fecha de publicación de la solicitud. ¿no? Entonces, ya dependiendo para qué necesite yo eh, la información, puedo eh, jugar con estos datos dentro de la base de patentes. Listo, entonces vamos a ver ahora la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, de la EPO, ¿ya? ¿Y por qué vamos a ver esta base de datos? Porque es la base de datos más grande que existe a nivel mundial, ¿ya? Es la base de datos públicas de patentes de eh, la Oficina Europea de Patentes. La base de datos se, llame, se llama Espacenet, ¿ya? Así se sí, llama, es el nombre que le han puesto, Espacenet con más de 130 millones de patentes de más de 100 países, ¿no? Entonces, eh, si sacan el 70% de 130 millones, pues eh, están hablando de cerca, de repente, de 100 millones, ¿no? Que eh, de documentos de patentes, pues que, eh, eh, o 90, bueno, lo que salga, eh, que, que no van a encontrar esa información en otras fuentes de información, tal como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, eh, es una buena cantidad de información que vale la pena, pues, hacer la búsqueda en la base de datos de patente, pues, para de repente no reinventar la pólvora, no reinventar la rueda, ¿no? O para eh, ver si alguien más hizo eh, esa investigación respecto de lo que yo pienso hacer, ¿no? Ok, entonces, yo siempre digo en esta parte que está una base de datos. Bastante noble en el sentido de que eh, no necesita ni siquiera que te registres, no te va a pedir ni siquiera un correo electrónico. Tú vas a ingresar a Google, vas a poner Espacenet y donde dice eh, ep, espacenet.com, le vas a dar clic y ya estás en la base de datos. ¿no? Claro, le vas a dar clic aquí donde dice búsqueda avanzada porque te va a salir aquí en búsqueda inteligente. Pues vamos a ver el día de hoy esta, esta interfaz, ¿no? porque hay otra interfaz también que, que es un poquito más moderna, pero un poco más compleja de entender, ¿no? Pero quienes eh, quieren empezar a utilizar la base de datos, quienes empiezan a conocer la base de datos, yo siempre recomiendo empezar por, por esta interfaz, ¿no? Claro, la base de datos es única, lo único que va a variar es la, la interfaz, de cómo yo eh, coloco aquí en, estas, en estos casilleros los datos, ¿ok? Entonces pongo búsqueda avanzada, y aquí no lo toco, ¿no? Aquí esto lo dejo acá, una colección a nivel mundial de solicitudes de más de 100 países, ¿no? Entonces van a ver aquí esta caja y estas cajitas de acá corresponden pues a, a los caseros donde yo debo poner qué cosas quiero buscar. Quiero buscar en el título qué cosa, eh, no sé, algo, alguna tecnología, por palabras claves, ¿no? Puedo buscar también en el título resumen, puedo buscar también por número de eh, solicitud. ¿No? Por número de publicación, ¿no? Por número de, eh, bueno, este es número de publicación, por número de solicitud, por eh, número de prioridad, ¿no? Para esto tengo que saber qué es la prioridad, ¿no? La prioridad, bueno, es un número de solicitud de eh, una segunda solicitud de patente. ¿no? que indica de dónde proviene esa solicitud. Si esa solicitud proviene de España, proviene de Japón, va a tener un número de solicitud al cual en el segundo país le vamos a llamar número de prioridad. ¿no? Bueno, es un, es un número, vamos a decir, una definición técnica, pero bueno, eh, claro, si, quiere, si, si queremos saber específicamente eh, tenemos el número de prioridad, podemos buscar por su número de prioridad. Pero básicamente, si vamos a hacer una búsqueda... Eh, de tecnologías, vamos a utilizar el campo título, en el campo título resumen, donde básicamente vamos a poner nuestras palabras claves, ¿no? Luego podemos buscar por rangos, como les dije, por rangos de fecha, por fechas de publicación, por solicitantes, por inventores, y este campo también podemos buscar por clasificación internacional de patentes, ¿ya? Entonces las patentes están clasificadas por... Eh, por tecnologías, ¿no? Por secciones, primero, hay ocho secciones, eh, de ahí en grupos, de ahí subgrupos, eh, de, perdón, clases, subclases, grupos y subgrupos, ¿no? Entonces van a estar eh, divididos la tecnología de esa manera, desde lo más general a lo más específico, ¿no? Pero. El día de hoy nos vamos a centrar en hacer búsquedas por palabras clave, ¿no? Porque ya entender eh, cómo se hace búsqueda por clasificación internacional, primero hay que eh, saber eh, o estudiar cómo funciona la clasificación internacional, ¿ya? Entonces, hoy es una charla pues de una hora, es una charla que, que la intención es que hagan ustedes unas búsquedas eh, con palabras claves, exploran, conozcan la base de datos para que sepan eh, cómo funciona y, y cómo pueden encontrar una información de interés, ya entonces tenemos que conocer primero eh, qué operadores eh, se pueden utilizar en la base de datos, no tenemos acá los operadores booleanos, primero tenemos que conocer estos operadores para utilizarlo con nuestras palabras claves, ya sea en el título o en el título o resumen, no entonces tenemos esta eh, palabra clave OR, ¿no? O perdón, este operador OR. Y eh, si tenemos eh, dos, le queremos decir a, a la base de datos, mira, este, yo quiero recuperar de la base de datos todas las solicitudes de patente que tengan en el título, por ejemplo, la palabra vehículo o la palabra motor. ¿No? O la palabra motor, la palabra vehículo o la palabra motor. Entonces, lo que va a hacer el, eh, el buscador me va a arrojar un listado de solicitudes que contienen en el título la palabra vehículo o la palabra motor, pero también solicitudes que contengan la palabra vehículo y la palabra motor, o sea, las dos palabras también, ¿no? Porque el or es una unión, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que entenderlo como cualquiera de ellos, ¿no? Basta que esté la palabra vehículo o la palabra, basta que esté cualquiera de ellos para que eh, el buscador me devuelva el listado con cualquiera de, esos, de esas palabras. Pero si están las dos palabras, cumple también la condición, porque al menos una palabra está, ¿no? Están las dos. Con mayor razón, va a cumplir. Entonces, tenemos acá, eh, si lo diagramamos, vamos a tener que va a buscar eh, todas aquellas solicitudes que en el título contengan la palabra vehículo, la palabra motor y también las dos palabras, ¿no? Entonces, en ese caso, si queremos hacer una búsqueda así amplia tenemos que usar la palabra, el operador or ahora eh, cuando usamos el operador and no en cambio aquí sí, el, le decimos al buscador quiero un listado de solicitudes de patente que contengan la palabra vehículo y la palabra motor acá sí la condición es que contengan las dos palabras o se tienen que estar las dos palabras sí o sí Acá no, acá basta que esté uno de ellos, ¿no? Por eso que es amplio. En cambio, aquí solamente me va a devolver la que está en la intersección con las dos palabras. Porque si yo le digo eh, es, es que esté solamente la palabra vehículo, no me va a cumplir, ¿no? Porque falta la otra palabra, porque le estoy diciendo y la palabra motor, las dos palabras, ¿no? Por lo tanto, si está solo vehículo o si está solo motor, no me va a buscar, no me va a hacer la búsqueda. Solamente va a cumplir la condición con las dos palabras. Ahora, si quiero excluir palabras, ¿no? Quiero un listado de solicitudes de patente que contengan la palabra vehículo, pero que nunca esté la palabra motor. O sea, que excluya la palabra motor. Entonces, lo que tendría que utilizar es el operador el operador not, ¿no? Vehículo not motor y lo que va a hacer es va a excluir todas aquellas solicitudes que contengan la palabra motor y también a todas las solicitudes que contengan la palabra vehículo y motor. ¿No? Y me voy a quedar solamente con el listado de solicitudes donde aparece eh, solicitudes que contengan la palabra vehículo. ¿Listo? Ok, entonces aquí, eh, en el OR, en el OR no va a excluir nada, no hay términos excluidos porque me va a buscar eh, las solicitudes con la palabra vehículo, con la palabra motor y con la palabra vehículo. Eh, y motor, ¿no? Ambos también, ¿no? Porque esto es una eh, unión. ¿Listo? Ahora, en el AND, ¿no? Aquí lo que va a excluir es por sí solo la palabra vehículo y por sí solo la palabra motor, porque yo le estoy diciendo que me busque eh, las palabras vehículo y motor, ¿no? Entonces, estos sí van a estar incluidos, ¿no? Y aquí, eh, los términos incluidos dentro del operador NOT, la palabra vehículo sí si está incluido, pero va a estar excluido vehículo y motor, ¿no? Vehículo y motor y motor, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene que aparecer en ningún lado la palabra motor, ¿no? Entonces, esto es un resumen de estos operadores booleanos. Entonces, si queremos ver aquí en un ejemplo, ¿no? Podemos en el título, ¿no? Para ver en el título, para hacer este ejercicio, podemos poner vehículo o motor. Entonces, vamos a ver que va a aparecer la palabra motor solo, la palabra vehículo, ¿no? La palabra motor, 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 ¿no? Entonces, eh, documentos que en el título de la solicitud de patente contiene cualquiera de las palabras, motor o ve vehículo, incluso los dos, ¿no? Porque la condición es basta que esté uno de ellos. Y por el contrario, ¿no? Si, si ponemos vehículo y motor, ¿no? El and. Acá yo lo estoy poniendo en mayúsculas, ¿ya? Así es como debemos poner. Bueno, me refiero a que eh, debemos poner un espacio, primero la palabra, luego un espacio y luego el operador AND. Ah, el AND puede ser en mayúscula o puede ser en minúscula. Acá lo he puesto en mayúscula, nada más con fines didácticos, luego un espacio y la segunda palabra, ¿no? Entonces, esa es la forma. Aquí, aquí te da una indicación de cómo deben ir las palabras, ¿no? Aquí al costado, ustedes van a ver, hay unas... Eh, nomenclaturas vamos a decir cómo deben ir la, los por ejemplo acá si pongo el número de, de publicación tiene que ir todo seguido no tiene que haber espacios acá tampoco acá tampoco no aquí sí pueden haber espacios porque hay un operador entonces ponemos aquí eh, la palabra eh, hemos puesto vehículo y motor pero tienen que estar las dos palabras por el operador booleano and entonces ahora ustedes van a ver que en el título siempre va a estar las dos palabras motor y vehículo, motor y vehículo, motor y vehículo, motor y vehículo y así, ¿no? Entonces, son documentos que en el título de la solicitud de patente contienen necesariamente las palabras motor y vehículo. ¿Listo? Y si tenemos aquí el operador not, tenemos el vehículo pero no motor, ¿no? Estamos excluyendo la palabra motor, entonces vamos a tener un listado de solicitudes de patentes donde va a aparecer la palabra vehículo con cualquier otras palabras pero nunca va a aparecer la palabra motor ¿no? documentos que en el título de la solicitud de patente contienen la palabra vehículo pero nunca la palabra motor así funcionan estos operadores listo ya hemos visto la, los operadores booleanos ahora vamos a ver los operadores de proximidad y operadores de truncamiento ¿Ya? Entonces, ¿qué, ¿qué son estos operadores? Estos operadores lo que van a ayudar a, como dice su nombre, eh, a hacer que ciertas palabras se encuentren ordenadas o se encuentren próximas unas a otras, o vamos a poder truncar palabras si es que comparten o tienen una raíz determinada. ¿no? Por ejemplo, tengo este operador, operador prox slash distance menor de x, ¿no? Es un operador un poco largo, ¿no? Un operador que no no, no estamos acostumbrados de repente a utilizar este tipo de operadores en, en algunas bases de datos, pero bueno, en este caso el operador es así. ¿Qué dice? Encuentra palabras separadas por menos de X palabras entre sí, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, tenemos dos palabras, ¿no? La palabra vehículo y la palabra motor, por aquí, vehículo y la palabra motor. Entonces yo le digo, yo quiero que estas dos palabras estén separadas por menos de, de, de tres palabras. ¿No? Quiere decir que vehículo puede tener acá otra palabra y aquí otra palabra, pero nunca va a exceder de tres de o nunca va a ser mayor de dos porque es menos de tres. Menos de tres, estamos hablando de dos, de uno y de cero. Entonces pueden estar juntas estas palabras: vehículo-motor pueden estar juntas. ¿no? Pero también pueden estar separadas por una palabra, pueden estar separadas por dos palabras. La condición es que estén separadas por menos de tres. Yo puedo ponerle cuatro, ¿eh? entonces van a estar separadas menos de cuatro. O sea, aquí habrá uno, dos, hasta tres como máximo palabras que van a separar la palabra vehículo de la palabra motor. Así funciona este operador. ¿no? Entonces lo que hace es, yo tengo el control de la de eh, la distancia en esas palabras. A diferencia del operador and, en el operador and yo aquí le digo que aparezcan esas dos palabras sí o sí van a estar las dos palabras motor y vehículo pero yo no tengo el control mira acá pueden estar juntas pero acá están separadas mira uno dos tres cuatro el a no se cuenta como palabra acá eh, porque es una unión no entonces uno dos tres acá están separadas por cuatro acá están separadas por dos ¿no? el wii tampoco acá están juntas no entonces yo no tengo control de la distancia de estas palabras pero con este operador Prox distance, sí, yo tengo el control. Yo puedo decir, de hecho, van a aparecer las dos palabras, pero eh, yo le voy a indicar con cuántas palabras como máximo van a estar separadas, ¿ya? A ver, vamos a ver si acá está. está vamos, a, vamos a ir viendo operador por operador y el ejemplo para que no se olvide, ¿ya? Entonces, acá, mira, está el prox distance. Entonces, eh, pongo así, ¿no? Vehículo, prox slash distance menor de tres, ¿ok? Menor de tres y... Eh, y aquí está no entonces menor de tres acá está uno separado por uno separado acá por uno acá están juntos no el for tampoco lo cuentan acá como palabra o si le queremos contar por último este no hay más de tres ya entonces acá hay uno acá hay cero y acá hay uno también ya entonces yo tengo el control de las palabras no se si yo le pongo el and de repente el motor aparecía acá el primero y acá había más de cuatro palabras no no, no tendría el control de la distancia de las palabras Listo, acá, este operador, prox slash order, encuentra palabras en un orden determinado. No es el equivalente en Google a poner el, el, las comillas, ¿no? Cuando yo pongo comillas en, en el buscador de Google, me va a buscar la palabra tal cual, ¿no es cierto? Ni siquiera se va a poder, en el mismo orden, no se va a poder intercambiar de orden, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, vehículo, prox slash order, motor, entonces va a buscar en ese orden. Primero vehículo, después motor. Y si pongo al revés motor, después vehículo, me va a buscar en ese orden, motor vehículo. Va a ser el equivalente también a poner comillas. ¿Ya? Ustedes pueden poner comillas y también va a este, buscar de esa forma. ¿Ya? Listo. Y acá, si no, vamos acá, ¿no? Prox Order, entonces ahí está, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí, eh, aquí está vehículo, ¿no? Y motor, ¿no? Vehículo, vehículo, motor, vehículo primero. Y ahora acá, ¿por qué alguien me dirá? Pero acá está empieza con motor, no. Sino que eh, el buscador lo que hace es marca todas las palabras que se está empleando, pero aquí, aquí está vehículo, motor, ¿no? Por esta relación es que, eh, es que me, me da este resultado, ¿no? Vehículo motor, por esta de acá. ¿no? Esto es como si fuera cualquier otra palabra. Acá también, ¿no? Vehículo, motor, vehículo, motor. Listo. Ahora, tenemos estos operadores que están aquí abajo, que son los operadores de truncamiento, ¿ya? No se olvide, operadores de truncamiento. Entonces, estos operadores de truncamiento, lo que va a hacer es eh, cortar una palabra, ¿no? Ya, dice, eh, le vamos a llamar a esta, a esta parte, le vamos a llamar raíz, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Sino una, una palabra truncada, eso lo vamos a llamar raíz. Entonces, yo puedo tener una palabra truncada, play, por ejemplo, y le pongo el signo de interrogación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta palabra, este, este operador? Lo que va a hacer dice, busca la raíz de la palabra. O sea, ¿cuál es la raíz acá? Play. Entonces me va a devolver como resultado play, va a buscar la raíz y palabras con un carácter o una letra adicional, porque acá va a completar con una letra. Por ejemplo, place. Play, place, ¿no? ¿Por qué? Porque place existe, o sea, en el inglés existe. Si hubiera, si hubiera otra palabra que eh, yo aumento acá una letra y existe. ¿No? Eh, también lo va a buscar. ¿no? Por ejemplo, si pongo car y pongo signo de interrogación, me va a buscar car, cars, care, car con D y car con T, ¿no? Entonces, toda esa combinación, ¿no? Listo. Tengo este operador numeral. Tengo nuevamente la raíz de la palabra, pero esta lo que va a hacer es buscar palabras con un carácter o una letra adicional. Entonces, ya no va a buscar la raíz. Esto ya no busca la raíz. A diferencia del anterior, busca la raíz play, pero esto no, esto de frente va a agregar acá un carácter. Entonces va a buscar, por ejemplo, la palabra place, ¿no? Si, si pusiera car con el signo de eh, numeral, ya no va a buscar la, la raíz car, eso no lo va a buscar, sino de frente palabras que va a agregar un carácter, una letra, por ejemplo, será pues lo que dije, ¿no? Card, care, car con T, ¿no? Y, y así sucesivamente. Y luego tenemos este operador, eh, el operador aquí, asterisco, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este operador? Este operador busca la raíz de la palabra, si sí busca la raíz de la palabra, y también eh, con, va a completar la raíz con n caracteres, ¿no? Entonces acá ya no tiene límite, acá tenía un límite de 1, acá también un límite de 1, pero acá no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, acá va a buscar la raíz, que es play. Pero también va a buscar place, player, playback, PlayStation y etc. Cualquier palabra que empiece con play, ¿no? Entonces no tiene límite. A ver, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ah, bueno, en todo caso, este, eh, lo, podemos, lo podemos de repente ver rápidamente, a ver si nos permite. Sí. A ver, voy a, voy a compartir aquí para que ustedes puedan ver. Eh, a ver, voy a dejar de compartir esto. Voy a entrar a, eh, ya, para que ustedes eh, visualicen cómo vamos a, eh, ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les dije, entran a Spacenet, a Spacenet, ahí. Y luego buscamos el EP, que es este de acá, EP. Listo. Ponemos ahí. Ya. Ponemos ahí en EP. Y luego les dije acá, ¿no? En búsqueda avanzada. Búsqueda avanzada. ¿Ya? Y aquí lo voy a agrandar y en el título, por ejemplo, con, vamos a la, la, con car, ¿no? Car vamos a poner signo de interrogación. Entonces va a buscar la raíz de la palabra y también lo que va a hacer es completar con un carácter. Puedo poner hasta siete, ¿ya? Hasta siete funcionan. Vamos a poner uno esta vez, ¿no? Car. Entonces le doy Enter para que haga la búsqueda y ahí está, ¿no? Busca la raíz de la car, pero también car con D, care, CART, care, CART. Por ejemplo, acá, car carrier, pero acá hay un espacio, fíjense, ¿eh? se han escrito mal, pero está cumpliendo eh, la condición, ¿no? Han dejado un espacio, pero para el sistema lo toma como si esto fuera una palabra, ¿no? Listo. Luego teníamos, eh, refinamos acá, y luego tenemos eh, el operador numeral, ¿no? El operador numeral ya no busca la raíz, de frente va a completar eh, el carácter, ¿no? Ahí está, card, care, que siempre, pero ya no van a encontrar acá car, por ejemplo, ¿no? La, la raíz ya no lo busca. Es la diferencia con el eh, operador eh, signo de interrogación, ¿no? Entonces ahí está. ¿Ya? Y el otro operador, ¿no? El otro operador que era el operador eh, asterisco, ¿no? Entonces es lo que va a hacer, busca la raíz de la palabra y va a completar con N caracteres, todas las palabras que empiecen con car, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, car, bait, cartridge, Car, ahí está la raíz de la palabra, también lo busca. Cardiac, carbonization, care, carbamoil, eh, cardiotoxicity, cardiotoxicity. ¿Ya? Entonces así. ¿Ya? Entonces así va, van a eh, usar ese operador. Listo. Entonces ahora vamos a eh, continuar con... Eh... A ver, un momento. Voy a presentar nuevamente la diapositiva listo no ok entonces ahora vamos a ver este caso práctico no este caso práctico ya para hacer la búsqueda una búsqueda real una búsqueda no eh, todos saben que esto es un dispositivo para este eh, sostener el celular no es cierto entonces vamos a ver nos piden buscar este dispositivo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es identificar un área de estudio, en este caso, buscar información de qué se trata, para qué sirve, cómo funciona, o sea, tenemos que entender lo que estamos buscando, ¿no? Ese es, ese es un primer paso. Entonces, es un dispositivo que permite sujetar mejor un celular y reducir el riesgo de caídas, especialmente a la hora de hacerse fotos o durante la manipulación. Funcionan como soporte para que el móvil pueda mantenerse inclinado o directamente de pie muy práctico para ver, grabar videos o realizar videollamadas y sirven de enganche para enrollar los auriculares, ¿no? Entonces tiene tiene ahí algunas funciones, una función que es de sujetar, de sujetador, ¿no es cierto? Y otra función que se aplica o que sirve para eh, el celular, ¿no? Entonces aquí es siempre lo que vamos a hacer es dividir en bloques de conocimientos para empezar a hacer una búsqueda. Uno es ¿Qué es el producto? ¿De qué se trata? ¿Es un sujetador? ¿Y dónde va a ser aplicado? ¿no? Siempre tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Va a ser aplicado en los celulares? A partir de estos dos bloques de conocimiento, lo que vamos a hacer es eh, buscar palabras clave, ¿no? Eh, en ¿Dónde va a ser usado, ¿no? En el celular y qué, cuál es la estructura. Es un, un soporte, ¿no es cierto? Ahora, buscamos palabras claves y, y, y celular, por ejemplo, vamos a encontrar que puede ser usada en un cell phone, ¿no? Que es palabras en inglés. Acá vamos a hacer la búsqueda en inglés. Acuérdense que es una base de datos de la Oficina Europea de Patentes. Por lo tanto, es una base que se interconecta con varias oficinas de patentes del mundo y donde básicamente el título, el resumen va a estar en inglés, ¿no? Y en otros casos también la descripción va a estar en inglés, ¿ya? Entonces, acá ponemos eh, dónde será usado. Pues va a ser usado en un teléfono, en un cell phone, phone smartphone, incluso en una tablet, ¿no? Podemos poner. Y si, si sabemos que puede ser usado en, o tenemos otra palabra clave, también lo podemos poner aquí. ¿ya? Y eh, en cuanto al producto, yo he buscado, claro, ¿no? si lo pongo sujetador, es muy genérico, ¿no? ¿Cuántos sujetadores de, de celular habrá? Pero el término técnico que, que se utilizan para este producto. Por ejemplo, he encontrado que es ring stand, ring holder, finger ring. Incluso encontré esta de acá también, ahora haciendo un poco revisando la información que se llama grip phone. Ya, entonces, ahora, esta base de datos tiene una limitación donde solamente podemos utilizar 10 palabras clave en una ecuación de búsqueda. 10 palabras. Entonces, acá tenemos palabras compuestas y estas palabras compuestas se consideran como dos: o sea, dos, cuatro, seis, 7, 8, 9, 10. O sea, en una primera búsqueda, en una primera corrida de búsqueda, vamos a utilizar todas estas palabras y luego, si tenemos más palabras que sobrepasan los, las 10 palabras, podemos utilizar las siguientes en una segunda corrida y luego ir viendo los resultados que obtenemos, ¿no? Así se puede trabajar. Entonces, acá formamos nuestras ecuaciones con los operadores que ya hemos estudiado, ¿no? Los operadores booleanos, el operador eh, eh, de proximidad, ¿no? y el operador de truncamiento, que son los operadores básicos para hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, listo. Entre este, entre este grupo de acá, como son sinónimos, entre este grupo vamos a utilizar nosotros el operador OR, porque yo quiero que me busque un, cel, un cell phone o un phone o un smartphone o una tablet, cualquiera de ellos, porque en cualquiera de ellos va a poder ser usado, ¿no es cierto?, este producto. Entonces, ahora puede ser cell phone Puede ser cell phones, phones, smartphones, tablets, o sea, en singular y en plural. Pues yo no sé cómo lo han escrito en la solicitud de patente. En el resumen, puede estar en singular, puede estar en plural. Y para poder yo recuperar, tengo que asegurarme de que estén las dos conjugaciones. Y para eso, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué operador? De lo que hemos visto, el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación lo que hace es buscar la raíz de la palabra no y también agregar un carácter. Entonces, acá me va a buscar cell phone y también me va a buscar cell phone el or ahí está phone phones or smartphone smartphones o tablet tablets listo ya tengo todo este grupo ahora este grupo con este grupo de aquí se van a unir a través de qué de un or o de un and no acá se van a unir a través de un and porque yo quiero que esté una de estas palabras unido con con, con cualquiera de estas palabras con cualquiera de acá entonces pongo el and pero entre estas palabras entre estas de acá hay palabras compuestas y palabras que yo quiero que estén juntas, porque ring, stand, ring, holder, que estén juntas y que no estén separadas, que empiece con ring y que al final esté stand. Yo quiero tener el control de las palabras y quiero que estén juntas. De acá tengo dos, dos opciones, ¿no? Puedo utilizar el prox slash order, donde me mantiene el orden de las palabras y están juntas, pero acá, eh, de repente, en otro país no lo han escrito Ring Stand, lo han escrito Stand Ring, porque las traducciones de las patentes se hacen en Corea, en Filipinas, en China, en Sudamérica y, y, y al no ser nativos en el inglés pueden cometer algún tipo de error, ¿no es cierto? De, de intercambiar el orden de las palabras. Entonces, si, para evitar eso, entonces no utilizo el, el prox slash order, sino utilizo el prox slash distance. ¿no? Pro, prox slash distance menor de uno, quiere decir que van a estar unidos, pero no importa el orden, puede estar primero stand o puede estar primero ring. Entonces ring, prox slash distance menor de uno stand, ¿no es cierto? Eso sería. Luego la siguiente, ring holder, también igual, ring, prox slash distance menor de uno holder, ¿no? Y es la siguiente, finger prox slash distance menor que uno ring, ¿no? Pero como estos son sinónimos, entre ellos tiene que haber un operador or, Ahí está el OR, el OR, el OR, ¿no es cierto? Y tenemos estos dos grupos, ¿no? Todo este grupo de acá con este grupo de acá que van a estar unidos a través de un AND, y ese AND es esto de acá, ¿no? Entonces ya construí mi, mi ecuación de búsqueda. Entonces esa ecuación de búsqueda, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner yo en, eh, en. Lo puedo poner en el título o lo puedo poner en el título resumen. Entonces acá va a depender ya de. Eh, de si quiero yo un mayor listado, voy a poner en el, eh, en el título o resumen. Pero si quiero de repente más precisión respecto o hacer eh, una exploración primero para ver qué cosa me sale en el título, bueno, bueno, lo pongo aquí, ¿no? En el título. Entonces eso ya va a depender de, 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 de la cantidad también de resultados que, que obtenga, ¿no? Y de la precisión de la búsqueda que quiero hacer, ¿no? De repente estoy buscando un objeto en especial. Entonces, eh, ahí lo que voy a tener que hacer es de repente primero buscar en el título, porque eh, en el título va a tener más precisión las palabras que en el resumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de repente estoy haciendo un boletín, ¿no? Quiero explorar todas las diversas eh, formas de este tipo de producto. Entonces, en el título o resumen, ¿no? ¿Listo? Entonces, pongo aquí, pongo acá en el título, pongo esta ecuación de búsqueda, pongo enter o pongo buscar, que está el buscar, está el, más, más abajo, la el botón y voy a obtener, por ejemplo, acá, 95 resultados, ¿no? 95 resultados, ¿no? Y eh, resultados que tienen que ver con mi eh, ecuación de búsqueda, ¿ya? Yo le puedo dar clic en cada uno de los títulos, ¿no? O también puedo eh, aquí dar, eh, selecciono, selecciono todo, si hay... Eh, si hay más de 50 resultados, por ejemplo acá hay 95 resultados, lo que puedo hacer es eh, selecciono todos acá, selecciono y compacto. Acá me va a salir compactar, ya no me va a salir extender acá porque yo ya lo compacté. Entonces si yo lo compacto de una sola mirada voy a obtener 50 resultados, no? Entonces como yo ya lo compacté acá me sale extender, claro. Si lo doy a extender me va a salir solo 25, no? Entonces es para mirar si hay 25 o 50 resultados y Luego le puedo dar en descargar las, las primeras páginas, las carátulas, ¿no? Entonces yo puedo ver las primeras páginas, ¿no? De, eh, de todas las solicitudes para ir viendo, para ir eh, revisando visualmente cada una de eh, las solicitudes, ¿no? Para ver si es que eh, alguna de ellas se parece en imagen a lo que yo estoy buscando. Claro, esto se puede hacer cuando la búsqueda eh, se puede, es, es, es visual, ¿no? pero si estoy haciendo la búsqueda de un, eh, de un procedimiento, ¿no? ahí sí tengo que leer cada solicitud, ¿no? porque ya no va a ser tan visual. ¿no? Entonces, luego cuando le doy clic en descargar eh, la, las carátulas, entonces ahí yo voy a... Eh, lo que voy a hacer es poner este código que aparece ahí, ¿okay? y voy a poder descargar, descargar todas las primeras páginas de esta solicitud para luego ir recopilar, ir viendo las imágenes, ¿no? Acá algunos resultados, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, este eh, ring holder, ¿no? O pop socket también, ¿no? Mira, ese, ese término, también pop socket, podríamos incluirlo, ¿no? No lo he puesto, pero podríamos incluirlo, ya que hay, acá hay varios, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, como te digo, esta búsqueda puede servir para buscar nuevas oportunidades de, de hacer otro tipo de productos similares, ¿no? O si yo quiero importar un producto eh, que sea esta de acá de conejo y de repente no quiero tener problemas, quiero saber pues si está patentado de repente aquí en Perú o en cualquier otro país, ¿no? Y si le doy clic aquí en el título, ya puedo ver, por ejemplo, este, ¿no? Si le doy clic en el título, puedo entrar y descargar la patente original, ¿no? Todo el documento completo, o aquí mismo puedo leer el resumen también, ¿no? ¿No? Y tú puedo ver los demás datos, quién es el inventor, de dónde, qué países son los inventores, y quién es el solicitante de esta patente, etcétera, ¿no? De dónde proviene, por ejemplo, esta es una patente china. Listo, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Ahí está, una solicitud eh, de una patente, una patente china. ¿no? Listo. Entonces, eh, la estrategia de búsqueda eh, eh, es lo siguiente, ¿no? Es eh, buscamos, tenemos un tema de interés, encontramos las palabras claves, que es lo que hemos hecho, combinamos las palabras claves con los operadores, luego analizamos los documentos encontrados y revisamos, refinamos la búsqueda de ser necesario. No hay una búsqueda perfecta, siempre es susceptible de perfeccionarse una búsqueda, de incluir nuevas palabras claves, de, eh, de hacer nuevas combinaciones con operadores, de incluir clasificación internacional de patentes de ser necesario, refinamos la búsqueda, evaluamos la estrategia, mejoramos y buscamos eh, otras fuentes nuevamente para eh, usar eh, otras palabras, ¿no? Entonces es, un, es una operación cíclica, ¿no? Eh, hasta obtener lo que queramos. ¿no? Esa básicamente es la estrategia. ¿ya? Y rápidamente, ¿no? ya para, para terminar la, la, la charla, eh, vamos a ver eh, la base de datos de Indecopia. Este es interesante porque estamos en Perú y es necesario, importante que conozcan la base de datos para que sepan eh, la situación de una patente eh, en el Perú, ¿no? Si ha sido presentada, si ha sido denegada, si está en trámite, si está vigente, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera puede tener acceso. Entra a Google y pone expedientes patentes Indecopi, que es la forma más fácil, yo creo, de, de poder recordarse. Expediente patentes Indecopi Y aquí donde dice consultas eh, públicas de expedientes Indecopi le van a dar clic o, bueno, acá el link es todo esto de acá, ¿no? Eh, yo creo que es más fácil poniendo estas palabras clave y entramos a este link donde dice consulta pública de expedientes y ya estamos dentro de la búsqueda. Y como pueden ver aquí, todas las bases de datos van a tener estas cajitas para poder poner qué. Nuevamente, vamos a poner el título o denominación, resumen por palabras claves. También podemos buscar por solicitante, por inventor, el nombre de la universidad puede ir acá en solicitante, o eh, quién es el representante, etcétera, ¿no? O podemos buscar por, una, por, una, por un expediente en particular, ¿no? Si sabemos cuál es el número de expediente de la patente, ponemos el número y el año de expediente y buscamos, ¿no? Y por tipo de expediente, si queremos buscar por modelo de utilidad, por patentes, pero si no sabemos qué es, lo podemos dejar y buscamos por palabra clave en todas esas, eh, todos esos instrumentos. ¿no? Y aquí es una base de datos pequeña, acá no hay millones de documentos de patentes, así que tampoco hay... Eh, operadores eh, de proximidad no hay operadores de truncamiento no básicamente lo que tenemos es operadores booleanos no aquí está donde dice ustedes van a encontrar en la base de datos dice ayuda acá aquí está ve ayuda 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 entonces ustedes van a encontrar esta definición de cómo usar eh, la base de datos estos operadores booleanos el or es igual que lo que hemos visto el and también pero el de exclusión hemos visto que era not no se acuerdan si queremos excluir vehículo pero no motor entonces poníamos not pero aquí es el and not así separado and primero un espacio y not ¿no? entonces cada base de datos tiene su propio manual de uso no y sus propios operadores de uso de truncamiento no en otras bases de datos es el símbolo dólar por ejemplo el operador de truncamiento cada base de datos tiene su manual donde dice ayuda ustedes siempre van a encontrar ahí la información de cómo se usa las bases de datos, ¿no? Entonces, acá está, eh, podemos utilizar solamente operadores booleanos, es muy sencillo, y podemos poner aquí, ¿no? Por ejemplo, ven, queremos buscar un respirador o ventilador mecánico, ponemos ventilador o respirador y, ¿no? Mecánico o artificial, por ejemplo, en el resumen, ¿no? Entonces, queremos buscar esa forma y, y buscamos, ¿no? Y nos va a salir un listado. Y, por ejemplo, mira, a pesar que acá está mal escrito, dice respirator, dice, ¿no? Respirator, claro. Acá son humanos, son personas las que escriben. Igual pasa en la base de datos también de Europa, hay, hay errores, pero... Eh, eh, alguien me dice, pero acá yo he puesto respirador, ¿cómo es que encontró? Lo que pasa es que yo he puesto en el resumen, ¿no es cierto? Todas estas palabras claves. Y si nos vamos a ver en el resumen, el resumen sí dice respirador, ¿no? Entonces, ¿ves? Por eso es bueno hacer la búsqueda siempre en el título o título resumen para ir recuperando esta información y eh, poder eh, evitar dejar de lado algunas solicitudes que de repente este, no estén bien, bien escritas. Es mínimo el error, pero de todas maneras puede pasar, ¿no? Y puede ser que justamente sea esta solicitud la que estamos buscando. Entonces, al darle clic ustedes aquí, al darle clic en el número de expediente, ustedes van a entrar, a ver, a ver toda la información bibliográfica, incluso a diferencia de la base de datos de eh, Europa, ustedes van a poder ver aquí. Claro, porque esta es un, una base de datos administrativo del INDECOP y van a ver eh, los seguimientos administrativos. Por ejemplo, que ha sido admisible, que, es, que, que ya ha sido este, eh, el examen de forma concluido, que está publicado, o sea, que esto está eh, en trámite, ¿no? Esta solicitud, a que está en estado actual, está en trámite. Entonces, acá pueden ver cuál es el estado legal, ¿no? Básicamente de la solicitud. Listo. Ok, eso es. Eso es. Es una base de datos muy pequeña. Eh, solamente se puede hacer las búsquedas por eh, operadores booleanos, ¿no? Y en, en los campos que ustedes ven ahí. Los campos sí es lo mismo, la, la misma cantidad de campos que ustedes van a ver en, en la base de Europa, también la base de Estados Unidos. Todas las bases de datos tienen la misma estructura. Ok, listo. Entonces, eh, hemos terminado. Vamos a pasar a responder las preguntas, ¿ya? A ver. Aquí me han pasado las preguntas y dice Víctor Joel Arroyo. A ver, dice: Bueno, está mi pregunta. ¿Las patentes tienen tiempo de caducidad y cuál es la diferencia con los derechos de autor de una tesis que utilizando la tecnología se inventa un dispositivo que resuelve un problema del entorno? Muy bien, excelente pregunta, Joel. Eh, eh, sí, dije que las patentes tienen un tiempo de, capo, de caducidad. Las patentes no son eternas. Imagínate eh, si fueran eternas, la tecnología no avanzaría. ¿no? más se preocuparían eh, de de repente proteger una tecnología y evitar que esa tecnología este, sea usada por terceros y de esta manera pues no nos beneficiaríamos como sociedad de las nuevas tecnologías que pueden suceder. Este sistema está hecho para que beneficie a ambas partes, tanto a los inventores. ¿no? Eh, a los solicitantes como a los usuarios, ¿no? Entonces, lo que el Estado hace es garantizar un tiempo determinado, un monopolio legal para la comercialización de esa tecnología que en ese tiempo se supone que debes de recuperar tu inversión en términos de tiempo, de dinero, de esfuerzo, ¿no? Y a la vez que ese invento sirva a la sociedad. ¿No? Entonces, por eso es que todas las patentes en, la, en todo el mundo tienen un tiempo de caducidad en, eh, que puede ir de los 10 años, los 20 años y máximo por ahí 25 años. Ahora, con respecto al tema de la tesis, eh, la tesis está protegida, como dices, por derecho de autor, pero la, el derecho de autor protege eh, solamente eh, eh, lo que está escrito, la parte, la parte escrita. Eh, pero no describe lo, no protege la parte industrial no protege por ejemplo si alguien a partir de una tesis eh, produce un producto o, o utiliza un procedimiento industrial eh, un derecho de autor no te protege eso no lo que te protege eh, lo que te protege es eh, básicamente es las patentes para eso existen las patentes no entonces por eso es que se recomienda que eh, ante una eventual publicación de una tesis si yo lo que quiero proteger es el proceso industrial el producto o el, ¿no? o el procedimiento que está ahí entonces debo yo presentar una solicitud de patente antes de, de, de la tesis no o eh, si voy a necesito titularme entonces eh, yo puedo hablar con la universidad para que la tesis quede en carácter eh, confidencial no para que luego de presentar mi solicitud esa tesis no me afecte eh, la evaluación de la novedad de la patente, ya, pero de primera mano una, una tesis o cual, una revista o cualquier eh, cualquier publicación que no ha sido protegido por patente no te va a proteger eh, la parte industrial tecnológica de, eh, de, de esa de esa publicación. Listo, a ver. Eh, dice David, dice Guamaní, buenas tardes. ¿En la EPO se puede buscar en español o hay en No, no se puede buscar en español. Si tú quieres buscar en español, yo te recomiendo utilizar Latipad. Ya, en Latipad, que es, que es, es la misma base de datos, pero está destinado a eh, solicitudes de Iberoamérica, ¿no? Incluso portugués. Entonces, ahí sí puedes buscar en español. Eh, pero es una base más pequeña no entonces dependiendo para qué quiero si yo quiero buscar una tecnología pues de avanzada una tecnología la última tecnología pues tendré que buscar en la base de datos mundial no que, que es de la uh -huh. Si quiero registrar mi patente en todos los países, puedo realizar... No, la, la EPO no es, no, es una, es, no es una base para registrar la patente, es para buscar, sino que las oficinas se interconectan, después de tú haber presentado la solicitud de patente, se interconectan con ellos, mandan la información para que es un repositorio. Pero no existe la forma de, hoy en día, ¿no? Eh, el 14 de octubre de 2022 no existe un sistema de una patente mundial no existe, hay que presentar, hay un sistema PST de presentación de solicitud, donde después vas a tener que hacer el trámite en cada uno de los países donde tú quieres continuar el trámite, pero si tú quieres iniciar y que te otorguen en todo el mundo, no existe ¿Ya? y tampoco funciona así el sistema de patentes, así que no no lo vean que yo quiero patentar porque cada patente es un requiere después un, un trámite o una tasa, es un costo un mantenimiento de patentes que podrían salir miles de dólares ¿ya? Entonces, siempre hay que patentar en el lugar donde vamos a hacer exclusivamente el negocio, ¿no? Y donde ya tengamos socios, ¿no? Comerciales, porque si yo patento sin tener socios, sin saber si voy a comercializar, igual puede ser una patente que te incurra en gastos. De ser posible, fomenta la participación de los asistentes. Ah, ah no, me estoy, estoy leyendo. Listo. Eh, marca y patente es lo mismo, no. Ya hemos explicado, este David dice que marca y patente no es lo mismo. Las, las marcas lo que hacen es eh, protegen eh, un signo distintivo de eh, un producto, ¿no es cierto? Eh, y que, eh, y las patentes tienen que ver con eh, la tecnología que está dentro de un producto, ¿no? No es lo mismo. Eh, Dice, ¿qué pasa si una patente libre es actualizada por otro? ¿Se puede registrar como...? así, por supuesto. Si una patente está libre, es de dominio público. Entonces, cualquier persona que modifique, mejora y presenta la solicitud de patente, pues será el nuevo titular de esa patente, porque está partiendo de un conocimiento que es público, ¿no? Listo. Entonces, a ver si, si se anima a alguien más a, a eh, participar. ¿Alguna otra otra pregunta más? A ver, creo que. Aquí. Esto. Uh -huh. Ya, entonces aquí, como todavía tenemos unos minutos más, a ver, vamos a ver. Eh, a ver, ¿quién más preguntas? Me han llegado acá algunas preguntas, a ver. Ah, sí, 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 hay varias preguntas aquí ya. A ver, a ver, a ver, me han escrito aquí de manera directa. Ya. Ya, a ver, dice. Es decir, que Play incluye. Sí, eh, Carmen. Eh, me, Carmen me dice, eh, por ejemplo, Play asterisco incluye play, eh, signo de interrogación y play numeral. Por supuesto, es más amplio, ¿no? Es más amplio. Ahorita vamos a verlo aquí. Ya, aquí está, ¿no? Listo. Entonces acá eh, vemos, ¿no? Que play asterisco busca la raíz y busca todo, ¿no? Play, player, play, pa. o sea, esto sí, efectivamente incluye play signo de interrogación y play numeral, ¿no? Porque estos son más específicos y lo que hace es solamente poner acá una un carácter, una letra, ¿no? En ambos casos, ¿no? A la diferencia entre estos dos, entre play, hasta, eh, play eh, signo de interrogación y play numeral, es que el play eh, signo de interrogación lo que va a hacer es buscar la raíz, ¿no? Esta de acá no busca la raíz, ¿ya? Listo. Eh, ¿Qué más aquí? Ya, dice acá. Me preguntan si los cultivos bacterianos con características especiales se pueden... Bueno, ahí sí eh, no te voy a poder dar una respuesta, eh, Pedro. Eh, últimamente hubo un, unos cambios en la legislación en temas de, eh, de microorganismos, ¿no? Entonces ahí sí eh, te, te, te sugeriría de repente eh, con patenta escribir un correo a patenta con la consulta específica, ¿no? Entonces este indicando eh, qué tipo de microorganismos son, de dónde lo obtuviste y qué, qué, para qué sirve. ¿no? y cuál sería este, estos cultivos ¿no? si es un consorcio microbiano si es un, una bacteria en específica ya entonces con esas con esas este, aquí sí podría ser muy, muy puntual eh, uno a uno la, la, la respuesta ¿ya? Eh, no entendí esta pregunta de Didi. dice una patente es para todos son distintas patentes bueno esto no, no entendí si me lo vuelve a repreguntar, por favor. Ya dice. Ahí dice Jorge, entonces, si patento en Perú, ¿significa que, ¿significa que otro podría patentar en otro país? No, no se puede, Jorge, porque las patentes, dentro del requisito de patentes, lo que se exige es el tema de la novedad. El tema de la novedad. Si tiene que ser nuevo a nivel mundial. Entonces, si tú ya patentaste en Perú, ¿no? Y tú quieres patentar, alguien quiere patentar eso mismo en otro país, ¿no? En otro país ya no va a poder, porque en ese país van a buscar también el requisito de novedad, van a buscar antecedentes y van a encontrar que esa patente este, ya está en Perú. Y al estar en Perú, le van a denegar la patente, ¿no? Así funciona. ¿ya? Y viceversa también, si alguien quiere, ¿no? Encuentra una patente de otro país que no ha sido patentada en el Perú, ¿no? Y yo, este y yo traigo esa patente acá al Perú, y, y, y ¿no? lo cambio, lo traduzco y, y lo presento. O sea, Indecopy te va a aceptar, o sea, en, te, lo va a admitir, ¿no? Porque en meses en, en partes nadie te va a denegar, ¿no? Pero al momento que se haga el análisis, el, el examinador de patente va a buscar, ¿no? Si es nuevo a nivel mundial. ¿No? Y son tres requisitos: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Entonces, ni, ni siquiera va a cumplir el primer requisito, ¿no? porque en esta base de datos ya va a existir la patente. Entonces, eh, los examinadores de patente, el, el, que, el que hace una búsqueda, lo, lo mínimo que va a hacer es buscar la patente en la base de datos de aquí. Y aquí están todas las patentes, incluso las de Perú. ¿Ya? No, se, no se puede. Aquí hay otra pregunta. Si una patente fue publicada pero no fue aceptada, ¿Es de, de conocimiento libre? Ya, buena pregunta. Ya, sí. Sí, en este caso no tiene ningún derecho. O sea, las únicas patentes que tienen derecho es las otorgadas, ¿no? Entonces, ¿puede ser una patente? Claro, claro o sea, presenté mi solicitud, fue publicada y después fue rechazada. ¿No es cierto? No se fue rechazada, no cumplió la... Entonces, es libre. No, no hay ningún problema. Ya, no, este, yo puedo utilizar esa información para este eh, para mejorar o incluso para hacer lo mismo, porque no hay ningún derecho sobre esa, sobre esa tecnología. ¿no? no ha pasado eh, los filtros o los requisitos de patentabilidad. ¿ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, de, de lo que me pregunta eh, para que les quede claro. Eh, el tema de las solicitudes de patente. A ver, voy a compartir nuevamente esta de aquí. Tenemos todavía unos minutos ahí y vamos a compartir esto, ¿no? Entonces, esta es la base, eh, net ¿no? Entonces, claro, aquí hay que hacer la búsqueda en, en, la búsqueda en inglés, ¿no? Y eh, aquí, por ejemplo, yo voy a poner nada más, voy a poner... Eh, Publicaciones, a ver, publicación número. Nada más voy a poner PE, ¿no? Que es PE, que es de Perú, nada más así. ¿no? Entonces, aquí están las patentes publicadas que son peruanas, que sean publicadas en Perú. Hay más de 10.000, ¿no? Por ejemplo, estas, estas, estas de acá. Mira, a, aquí está en aquí está en español, pero eso no quiere decir que yo pueda hacer la búsqueda en español. Probablemente esta puede ser que sí. No, que sí encuentro si sí pongo cráneo, pero no, no, no les recomiendo hacer la búsqueda aquí en español, porque mira, aquí todo está en inglés. Probablemente esto, estas de acá que están en español no, no lo hayan traducido. Aunque esto ya se hace traducciones con, con traductores, eh, so, con softwares de, de traducción, ¿no? pero por, probablemente por algún error no, no lo han traducido. Pero no quiere decir que yo puedo hacer la búsqueda en español acá. O sea, pueden salir algunas patentes, pero no va a ser fiable la búsqueda, ¿ya? No va a ser fiable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, esto mismo que está acá, eh, un, un examinador que está en China lo va a encontrar, ¿no? Si está buscando, por decir, este, esto de acá, no sé, dice método y aparato para eh, educación en, en música, ¿no? Entonces, él lo va a encontrar, ¿no? porque esta es una base de datos que cualquiera tiene acceso, ¿ya? Entonces, pues, claro, esto está presentado recién, mire, el 9 de agosto del 2022, ¿no? O sea, hace dos meses aproximadamente, ¿no? ¿Ya? Y ha sido presentado, ¿dónde? Mira, ¿eh? ha sido presentado, es claro, esta solicitud ha sido presentada en Perú, no quiere decir que ha sido presentada necesariamente por peruanos, pero sí ha sido presentado por, eh, en este caso, eh, por una empresa de Estados Unidos, ¿no? Escuela de Rock, ¿no? Y ha sido presente en Australia, en Canadá, en Chile, en Colombia, en Europa, en Taiwán, Estados Unidos, ¿no? Eh, y esto también es, es Zambia, creo que es África, ¿no? Entonces, este, claro, pero también hay solicitudes, eh, también presentadas por eh, peruanos, ¿no? Entonces, si yo pongo acá... Eh, Aplicants, eh, inventores, acá. Eh, también. A ver, vamos a poner así. Vale. Ya, entonces, por ejemplo, estas, estas solcito, mira, estas de acá, ya, que, que sí aparecen acá en, en español, mira, sí, este sí aparece en español, pero no, como les vuelvo a decir, no busquen aquí en español. Va, ahorita les voy a indicar dónde van a buscar en español con una mayor fiabilidad ya entonces acá eh, esto sí fue presentado por peruanos por ejemplo esto eh, Guevara Alvarado no el 12 8 del 2022 claro por ejemplo esta de acá acá está el resumen ¿no? entonces esto eh, en, en, en otros países también van a tener este resumen no lo van a, van a tener acceso o sea, el hecho que está acá en esta base de datos ya tiene acceso pues en todo el mundo no cualquier persona ya Ok, ahora aquí, eh, aquí eh, es, lo voy a poner acá. Latipad, ¿no? Latipad, ya. Latipad. Entonces acá en Latipad, Latipad, yo entro aquí. Latipad. Van a ver acá también búsqueda avanzada. Listo, búsqueda avanzada. Y eh, ven que la interfaz es muy, muy parecida. ¿Y por qué? Porque mira qué dice acá dice Latipad, pero es, está soportada por, o es un servicio de cooperación con la Oficina Europea de Patentes, ¿no? Solo que la interfaz, o sea, el, el sistema, cómo está construido, es lo mismo que del sistema de Espacenet. So, pero aquí, mira, fíjense, acá ya eh, de entrada nada más está en español, ¿eh? Y ahora, acá, ¿qué hago acá? Cambio acá, acá sí cambio, acá pongo LP, Latipat Espacenet. Listo, ¿no? Entonces, ahora sí, acá puedo buscar, mira, incluso acá ya me da la indicación para buscar en en, en español, ¿no? ¿no? Por ejemplo, pongo ahí como dice, ¿no? Bicicleta, bicicleta, nada más, ¿no? Pongo en el título. No y acá tengo más de 2.500 solicitudes que en el título contienen la palabra bicicleta, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde son? De España, de México, de Brasil, de España, Brasil, España, España, Brasil, España, Chile. ¿no? Por ejemplo, tapa rueda de bicicleta, quiero ver aquí. ¿No? Entonces, centro. Bueno, veo, veo algo básico, ¿no? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el problema de la base de datos de LATIPAD, que es de Iberoamérica? Es que muchos países no, no vas a poder encontrar el documento eh, a texto completo, ¿no? Vas a encontrar un, un resumen y vas a encontrar solamente el título. Ya, sobre todo de países este o oh, de qué países sí vas a encontrar, de España, de México, de España, México y, bueno, nada más, ¿no? De Perú, en algunos casos, hay a texto completo. No están todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar de España cualquiera. Este, por ejemplo, ¿no? Una bicicleta con, una bicicleta de dos ruedas con configuración variable, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí está la bicicleta, ¿no? Bicicleta. Entonces, acá sí, ¿no? Dice documento original. Acá sí vas a poder eh, darle clic. ¿no? Y vas a poder aquí eh, tener el acceso al documento completo. ¿no? que está el documento completo. Puedes descargarlo aquí. ¿no? Puedes ver las imágenes. ¿no? Aquí está. Bueno. Interesante. Entonces acá sí yo puedo hacer la búsqueda en español. ¿no? Pero cuando yo haría la búsqueda en español, yo haría la búsqueda en español solamente para de repente redactar una patente, ¿no? Y guiarme. De una patente similar a lo que yo he inventado para hacer una redacción de patente. Pero con fines de búsqueda eh, más amplio, es mejor buscar eh, en la base de datos de la EPO, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, acá también puedo complementar, ¿no? De hecho, puedo complementar mi búsqueda. De repente hay algo que, que en el otro no lo puedo recuperar, ¿no? También puedo hacer la búsqueda. Pero de primera mano, yo les recomiendo hacer la búsqueda. ¿Dónde? en eh, la base de datos de, eh, de la EPO. ¿ya? A ver, vamos a ver si hay más preguntas. ¿ya? Listo. A ver, sigamos. Eh, una patente es heredable. Muy buena pregunta. Eh, la patente es un, una propiedad intangible. ¿No es cierto? Es una, es una propiedad intangible. Por lo tanto, eh, las patentes, mientras están en vigencia, sí son here, heredables, ¿no? Se pueden transferir eh, a eh, los derechohabientes, ¿no? Es una propiedad como una casa, ¿no? ¿Qué pasa si alguien fallece, ¿no? Eh, que es dueño de una casa, ¿no? Entonces hay una sucesión intestada, ¿no? Entonces en las patentes ocurre igual. ¿Ya? entonces sí sí es heredable incluso no solamente las patentes también los derechos de autor no los derechos de autor incluso mira la protección de los derechos de autor van hasta los 70 años después de fallecido después de la muerte del autor no entonces ahí hay casos más 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 concretos no en la práctica de herencia no de derechos de autor no eh, pregunta de Lady Minaya dice: En este caso quiero patentar un libro ya que tiene varios años me servirá para mi legajo. La... Bueno, nuevamente, ¿no? Eh, patente no tiene nada que ver con libro, no tiene nada que ver con tesis, no tiene nada que ver con marcas, ¿no? Son cosas diferentes. Lo que pasa que en el argot eh, así común, ¿no? Utilizamos de manera, ¿no? Eh, patente para para como sinónimo de proteger, ¿no? Pero ya ustedes que que, que están en esta charla eh, la palabra patente solamente está reservada para inventos tecnológicos, ¿no es cierto? Para tecnología. Si ustedes quieren hablar de, 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 de proteger un libro, es, el término es registro, ¿ya? Registrar un libro, ¿no? Entonces, eh, se registra, pero a través de la dirección de derechos de autor, ¿no? Ahí yo lo que te recomendaría sería este, en la página web de LindeCopy ubicar eh, la pestaña de derechos de autor, buscar los datos de contacto para que puedas sacar una cita o comunicarte por correo electrónico para que eh, el área de derecho de autor, ojo, contacta al área de derecho de autor, porque algunos se confunden, ¿no? Patente y van a contactar al área de invenciones, haya patente, invenciones, y igual te van a derivar a el, al área de derecho de autor, ¿no? Entonces, mejor directamente con el área de derecho de autor. ¿Se pueden patentar algoritmos? No, no, los algoritmos eh, en el Perú se, se protegen por eh, derecho de autor. ¿ya? Los algoritmos son lenguajes de programación, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con software, lenguaje de programación, se protege el código fuente, eh, se protege por eh, derecho de autor. ¿ya? El tercer requisito de patentes. Ah, ya, bueno, el primer requisito, novedad. No, novedad quiere decir que eh, tiene que ser nuevo a nivel mundial y eh, luego el requisito de nivel inventivo que no tiene que ser obvio ni evidente, no, la solución técnica o eh, el aporte que yo haga en términos de eh, resolver un problema técnico no tiene que ser obvio ni evidente. A partir de qué? A partir de lo que ya existe. Y el tercer requisito, el requisito de eh, aplicación industrial. No, es un requisito sencillo, en verdad. Nunca he visto una patente que se objete por requisito industrial, por aplicación industrial, y básicamente el examinador se hace una pregunta, ¿no? Dice, eh, esta tecnología, este producto, este procedimiento, ¿no? Eh, ¿Puede ser industrializado? Puede, puede eh, aplicarse en cualquier industria. Si la respuesta es sí, cumple el requisito. Entonces, eso es sencillo. Listo. Eh, pregunta nueve eh, de Abel Armando. Valenzuela. Dice: El dueño de una patente que solo registró su marca. Nuevamente marca. Más no su patente. A ver, el dueño que solo y más no su patente y ve que el producto es un éxito. Puede registrar su patente recién, ya. Bueno, la pregunta sería: El dueño de una el dueño de un registro de marca, ¿ya? Nuevamente, ¿ya? Registro de marca. Porque si hablan de patente. Bueno, a nosotros nos hacen confundir, ¿ya? Porque ya, este, ya no se ha pasado, ¿no? Anteriormente, cuando dice, este, incluso el área de marcas, ¿no? Incluso el área de marcas, cuando alguien llama y dice, voy a patentar, quiero patentar, entonces nos pasan con nosotros. Y después hablamos con nosotros, hablan con nosotros, y le decimos, no, pero las marcas no se patentan, no, pero si marcan nos pasó a ustedes, sí, pero no le explicaste bien qué es lo que, lo que querías, ¿no? Entonces ahí piensan que, que el usuario, pues este, le estamos este, de repente eh, jugando al teléfono malogrado, ¿no? Ya, entonces patentes solamente para inventos técnicos, tecnológicos y para todo lo demás, registro, ¿ya? Entonces en, en este caso sería el dueño de un registro de marca, ¿no? Que solo registró su marca pero no su patente. Ve que el producto es un éxito, puede registrar su patente recién a partir de ese punto. La respuesta es no, eh, Valenzuela. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un requisito es el requisito de novedad, no tiene que existir en ninguna parte del mundo. Y si tú mismo, así sea tu producto, y tú ya lo has divulgado, esa misma divulgación afecta luego cuando tú presentas tu solicitud. ya Entonces, así funciona en todo el mundo. No es que aquí en Perú nada más que... Eh, no se va a poder registrar ¿no? en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque eh, no, yo no puedo tener un producto y después de tres años, cuatro, cinco años de haberlo divulgado, quiero patentarlo. ¿no? El sistema no funciona así. Eh, ahora, ¿qué se puede hacer? Entonces, ¿qué solución habría? ¿no? La solución es hacer algún tipo de modificación. O sea, si tú ya sacas el producto, es un éxito, probablemente. Eh, Claro, la marca es post o sea, la marca te ayuda, ¿no es cierto? A posicionar, de repente. Pero en cuanto al producto, podrías hacer algún tipo de modificación al producto, ¿no? Eh, incorporarle alguna característica adicional y de esa forma, este, de esa forma patentarlo, ¿no? Podría, podría ir por ese lado. Ya. Mm, ya. Eh, otra pregunta, ¿no? Gladys Condori. ¿Cuánto cuesta patentar algo o de qué depende? Sí, eh, hay unas tasas, unas tasas de, eh, de presentación de solicitudes, unas tasas de examen de fondo, unas tasas de mantenimiento de las patentes, ¿ya? Entonces, hay dos tipos, hay dos tipos de patentes, unas patentes que se llaman modelo de utilidad de repente para productos menos complejos, productos... Eh, que de repente son modificaciones de productos que ya existen, utilitarios, herramientas de ese tipo. Entonces, eh, de ese tipo de, de productos, lo que se va a hacer es pagar, eh, una, primero, una tasa de presentación, ¿ya? Una tasa de presentación que ahorita, ahorita te digo con exactitud, ¿ya? A ver, acá lo estoy viendo... Eh,

Ya, ese es lo, lo mínimo que gastarías para eh, un modelo de utilidad, ¿ya? Y para el caso de una patente de invención, más o menos eh, la solicitud está en 720, más eh, luego el examen de fondo, 550 aproximadamente, y lo mínimo, ah, 1270, y acá un mantenimiento de vigencia de eh, la solicitud de patente que es de 140, más. 140. Lo mínimo sería 1410. ¿Ya? Para, para, para patente. Entonces va en ese rango. ¿Ya? Va en ese rango este, eh, las tasas de eh, patentamiento. ¿Listo? Eh, ¿Hay más preguntas? Ya tenemos tiempo. Ya. Eh, ¿Un menor de edad puede patentar o debe estar representado? representado por sus tutores. Sí, en este caso debe ser representado por sus tutores, ¿ya? Porque eh, tiene que, eh, hay que indicar eh, su, su, sus datos, ¿no? De todas maneras, tiene que, tiene que participar, incluso puede, se puede poner datos del, del menor, pero tiene que de todas maneras tener la representación de sus tutores, ¿ya? Por un tema, un tema legal, ¿no? Eso no quiere decir que un, invento, un menor no puede inventar, ¿no? Un menor puede inventar, puede tener una, una idea genial, puede, ¿no? Una idea que lo materialice, ¿no? Y además puede, ¿no? Haber participado en un concurso, ¿no es cierto?, eh, de inventos escolares y por ahí de repente es un éxito y se evalúa, obviamente. Ahora, no todo invento escolar necesariamente cumple los requisitos de patentabilidad, ¿no? Eso también hay que ver, ¿no? Entonces, concursos de inventos escolares a veces... Organizado por los colegios, a veces tiene que ver más con eh, un tema de cómo eh, de repente eh, mostrar eh, alguna, alguna teoría, algún funcionamiento, ¿no? De, de algún ejercicio práctico, etcétera, pero no necesariamente desde un punto de vista de, eh, de, de un invento propiamente dicho, evaluando sus eh, requisitos de patentabilidad, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces, a ver. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, si me voy a otro lugar para patentarlo de José Luis Bustamante. ¿a qué, ¿De cuál se refiere? Supongo que debe ser del que. no eh, Ya lo perdí, pero supongo que debe ser del que, que quiere patentarlo. Eh, lo que. lo que. si tiene la marca, ¿no? Y si es un éxito. No, como te digo, este. Eh, no, no se podría porque el sistema de patentes es, es universal, ¿no? Y los mismos requisitos te van a exigir en otro país. ¿ya? El renovar una patente, el renovar una patente registrada tiene. No, las patentes no se renuevan, ¿no? Las patentes no se renuevan. Este, esa es otra característica de las patentes. Las patentes cumplen su fecha de vencimiento y ya no se pueden renovar, no se renuevan. Lo que sí se renuevan son las marcas, ¿no? De repente me quiere decir nuevamente Abel acá. Una marca, las marcas sí se renuevan, pero las patentes no, ¿ya? A ver, acá hay otras preguntas que me han llegado, que me han llegado a mi bandeja. A ver, a ver, a ver, vamos a... A ver, eh, si patento ya, si una patente fue publicada, ya, esa ya lo no respondí las solicitudes de patente que están en la primera fase aparecen la, dice las solicitudes de patente que están en la primera fase de evaluación aparecen en esta base de datos eh, cuando dices a la primera fase de evaluación si te refieres a la evaluación legal no, es eh, si no, ¿por qué? Porque las patentes se hacen público a los 12 meses en caso de modelo de utilidad y a los 18 meses en caso de patentes de invención. Entonces tiene que pasar este, este periodo, ¿no? No es que yo presento una solicitud mañana y pasado mañana aparece en la base de datos, ¿no? Entonces tiene que pasar este periodo porque porque hay un periodo de confidencialidad de 12 meses o 18 meses, ¿no? A menos que el solicitante exprese en la solicitud y diga que quiero hacer un adelanto de publicación no entonces ahí el adelanto va a ocurrir de repente cuando se termina de evaluar esa primera fase que se llama fase de evaluación eh, de forma no y que son evaluaciones legales no que esté saneado todo el documento no y ahí recién este voy a eh, hacer la publicación una publicación adelantada Hay una encuesta, chicos, que han pasado en el, en el chat. Por favor, nos apoyan eh, compartiendo sus opiniones con esa encuesta. Nos va a ayudar mucho. Si tengo una patente o una mejora, ¿puedo volver a patentar? Por supuesto. Eso sí se puede, ¿no? Porque estoy introduciendo algo, algo nuevo. Entonces, una patente eh, eh, te otorgan por, por algo novedoso y algo inventivo, ¿no? Que tú aportes, ¿no? Sí se puede. Buenas tardes. ¿En qué medida o porcentaje sobre un no acá no hablamos de porcentaje sino eh, el tema de la novedad es sencillo de cumplir ya en verdad porque la norma dice o el artículo 16 de la decisión 486 señala que eh, cualquier invención que se diferencie de otro en cualquier aspecto así sea banal en aspecto técnico así sea banal cumple el requisito de novedad el problema no es el requisito de novedad el problema ya, de, de, de la, mayor, la mayor cantidad de solicitud que se cae, no es por tema de novedad, es por el tema de eh, nivel inventivo. Ya, porque el nivel inventivo lo que dice es ya, tu, tu solicitud es nuevo porque tiene esta diferencia. Aunque sea banal, pero tiene. Entonces la pregunta es: ¿esa diferencia banal es obvio, es evidente a partir de lo que ya existe? ¿no? Si es obvio evidente, no va a cumplir el requisito del nivel inventivo, se cae. Pero si no es obvio, ¿no? Entonces, si sí cumple el requisito a nivel inventivo. Si tengo una patente y luego hago una mejor hecha, ¿pero ¿en qué caso puedo volver a patentar como patente? Cuando, cuando, cuando crees, pues, que has incorporado algún elemento nuevo, inventivo, y que ese elemento que has incorporado no sea obvio ni evidente a la luz de lo que ya existe, que no se le hubiera ocurrido a un tercero o que no se hubiera podido deducir a partir de lo que ya existe, de las literaturas, de de la lectura de las revistas, de las tesis, de lo que está en YouTube, etc. Eh, para el registro de introducción de producción intelectual libro, ¿hasta cuántos? ¿Cuántos no? No estamos viendo el día de hoy temas de libros si, y tampoco soy especialista en derecho de autor. Yo te recomiendo eh, todo lo que tenga que ver con pro, eh, registro de libro comunicarse con derecho de autor. En la página de copy, eh, ubicar el área de derecho de autor, la dirección de derecho de autor y ubicar eh, los contactos para que se puedan comunicar y les puedan orientar. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué libro o, o fuente me recomendaría para poder aprender más sobre el contenido de patentes de invención? Yo les recomiendo eh, entrar a patenta.pe patenta.p, ustedes van a encontrar ahí muchas publicaciones, muchos recursos, el manual del inventor, por ejemplo, es uno de ellos, van a encontrar también el manual de examinador de patente, que también es, es muy bueno, eh, el manual de redacción de patente, entonces ahí, ahí tenemos muchos recursos, tanto escritos como audiovisuales. Explica el carácter público de la patente luego de su registro. No, una vez... Eh, Luego del registro tiene que pasar, como les dije, 10 años o 20 años, ¿no? Para que esto entre a carácter público de manera natural, ¿no? Eh, salvo que después del registro, ¿no? Hay otras formas por el cual puede caer en el carácter público, ¿no? Una de ellas es porque no pagó la, los, las, eh, las tasas de anualidad, ¿no? Para las patentes, al ser una propiedad intangible como las casas, van a pagar también, eh, las casas pagan un autovalú, ¿no? Cada año un, los arbitrios, ¿no? Y las patentes pagan tasas de anualidad, las patentes de invención, pero los modelos de utilidad no. Entonces, en ese caso, eh, eh, si yo he dejado de pagar un año la tasa de anualidad, entonces pierdo el derecho, el derecho. Entonces ya no, ya es, prácticamente es irreversible. Entonces ya entra, en ese momento entra a... Eh, el carácter público, ¿ya? Entonces, eh, ese es un motivo. Y el otro es cuando pasen los 10 o los 20 años, ¿no? Ya, ya es público. Después que se hace la publicación, se, después que se hace la publicación, se puede comer... No, se puede comercializar incluso desde el día siguiente de tú presentar la solicitud de patente, ¿no? Entonces, el, el hecho de comercializar, al ser una divulgación, no se va a tomar en cuenta al momento de hacer el análisis el, lo que tú estás comercializando, ¿ya? Entonces, a veces hay esa idea, ¿no?, que... ¿Cuándo puedo comercializar? Después que me otorguen la patente, no voy a esperar pues tres, cuatro años, ¿no? Para recién comercializar, ni tampoco la publicación que ocurre a los 18 meses en caso de patente o un año, ¿no? Yo puedo comercializar desde el día siguiente de eh, presentar la solicitud si tomo como referencia una patente no vigente o de conocimiento, ¿le puedo hacer una modificación mejor? Entonces, sí, 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 eso ya lo, lo comenté, uno puede tomar como referencia, no solamente una patente, ¿no? Cualquier conocimiento libre y puedo a partir de eso hacer una, una mejora, eh, una modificación y patentarlo como modelo o ya sea como patente de invención, ¿ya? Ya, las últimas dos, tres preguntas ya para, para cerrar. Eh... Dice acá de Abel Armando Valencia: el renovar una patente registrada tiene otro costo por renovación. Eso ya lo dijimos: no, las patentes no se renuevan. Eh, si soy universitario y realizo un invento dentro de las instalaciones de la universidad, ¿se me estaría imposibilitado patentar dicho invento o si sí puede patentarlo? Muy buena pregunta. En el caso de las universidades, muchas universidades ya tienen un reglamento de propiedad intelectual. Un reglamento de propiedad intelectual de las universidades define las reglas de juego al interior de la universidad. Entonces, es probable que si yo siendo alumno de la universidad hago un invento utilizando los recursos de la universidad, utilizando financiamiento de la universidad, eh, utilizando como asesores los docentes de la universidad, probablemente el invento sea de la universidad, sea para la universidad, o sea el titular, pero tú vas a ser inventor y el día que ese invento se transfiera a una empresa algo, tú vas a recibir una regalía. Ya, una cosa es que seas, que quieras ser titular de la patente y otra cosa es que sí tendrías que ser reconocido como inventor de la patente. Y los que, llevan re, los que se llevan la regalía es eh, tanto los titulares como eh, los eh, inventores cuando se comercializa o se transfiere una patente. ¿ya? Entonces, eso yo te sugiero, eh, revise el reglamento de propiedad intelectual de tu universidad y si no lo tuviera, eh, revisa el decreto legislativo 17.5 y ahí también se indica eh, el tema de... Eh, las invenciones que eh, se llevarían a cabo dentro de instituciones que no cuentan con reglamento de propiedad intelectual. Ya, listo. A ver. Uh, eh, buenas tardes. ¿En qué punto le conviene a una empresa patentar si luego corre el riesgo que otra empresa solo cambie algún componente y pueda replicar el producto? No. Eh, cuando uno patenta, cuando uno escribe una patente, tiene que saber escribir una patente de, patente de tal forma que, que cualquier cambio pequeño que pueda hacer esté incluido dentro de esa, de esa protección. Las patentes no protegen productos como tal, no, no protege un producto, sino un conjunto de productos donde el redactor de patentes tiene que prever que, que, que lo que está protegiendo es algo sustancial, algo que cualquier persona que quiera cambiar algo muy pequeño no lo pueda hacer. Y si lo hace, automáticamente va a cometer una infracción. Para eso se eh, capacita y tiene que estudiar un poco el tema de la redacción de patentes ya una patente es robusta en la medida que sea capaz de impedir que cualquiera pueda hacer pequeños cambios ya entonces así funcionan las patentes listo bueno eso es todo hemos tratado de, de responder todas las preguntas ya por ahí puede ser que eh, se hayan quedado algunas eh... Pero bueno, he tratado de responder todas, incluso las que me, me, me han llegado aquí de manera interna. ¿Listo? Bueno, espero pues que eh, aprovechen la base de datos de patente, que es de libre disponibilidad, que pueden hacer eh, muchos, muchas búsquedas, hay mucha información relevante. Eh, eh, hoy día he estado sacando eh, la data que es solamente de toda la patente mundial... De 3 millones de documentos de patentes que se registran a nivel del mundo, eh, el Perú solamente aporta con 400 patentes, equivalente al 0.016% de la producción mundial. Quiere decir que eh, más del 99.9%, ¿no? Este, podemos aprovechar esa información para. Eh, construir qué cosa? Esta empresa, construir, eh, pro, hacer productos, desarrollar productos, nuevos productos, hacer lo mismo, etcétera, ¿no? Aprovecharnos de lo que eh, otros ya han creado, ¿no? ¿no? No necesariamente nosotros tenemos que reinventar la pólvora o la rueda, sino que aprovechar toda esa información que otros ya han hecho para nuestro beneficio, y eso es legal y no estamos infringiendo. Este, en este caso, eh, la infracción de patentes, porque las patentes justamente funcionan de esa forma. No estoy hablando con temas de obras literarias, de autor, de, de nada de eso, sino de temas técnicos, tecnológicos. ¿Listo? Ok, un gusto eh, haber estado el día de hoy con ustedes y muchísimas gracias y hasta no, una nueva oportunidad. Atendida a las consultas por parte de la escuela, agradecemos al expositor, el ingeniero químico John Carlos, por su excelente exposición. Asimismo, agradecemos a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI por su apoyo para el desarrollo de esta actividad académica. Agradecemos también a todas y todos los asistentes a esta videoconferencia. Con ello, damos por concluida la presente actividad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.